Thank mm -hmm. you. darle mis agradecimientos a mi tierra televisión por haberme invitado a este magnífico programa, del que me siento muy complacido de estar de nuevo y hablarle a todos los televidentes sobre sucesos históricos del mayor interés. Para empezar, diría que... La independencia de los países hispanoamericanos se debió principalmente a un tremendo vacío de poder que se suscitó cuando Napoleón Bonaparte invadió la península y se apoderó del trono español. Un tremendo vacío de poder que se complementa con la leyenda negra que tejieron franceses, holandeses, italianos y alemanes contra España, pero principalmente los más activos holandeses e ingleses. Esa leyenda negra fue calando en lo más hondo del sentir hispanoamericano. Por supuesto, auspiciado todo por esa especie de encandelillamiento que sufrió América con la revolución francesa en la que se proclamaron los famosos derechos del hombre unos derechos que evidentemente modelos que gozaba evidentemente los pueblos hispanoamericanos que siempre tuvieron a su disposición unas libertades, eh, muchas veces negadas eh, en otras eh, colonias de otros países en distintas partes del mundo. Mm, por lo tanto, mm, para despejar un poco el panorama histórico, no es cierto que España o la presencia española en Hispanoamérica fuese una presencia opresiva, en el sentido de que a los hispanoamericanos les era negada unas libertades fundamentales. Eh, puesto que, por ejemplo, en 1789 en Santa Fe de Bogotá no había un solo español nacido en, eh, las, en, en, en España directamente que ocupara el cabildo de Santa Fe de Bogotá. El cabildo estaba ocupado totalmente por criollos. Eh, había varios virreyes de origen criollo. Eh, altos cargos de la administración pública eran detentados por criollos, por ejemplo, el eh, comandante de la Armada Española era un criollo. Eh, muchos generales, entre ellos el general Enrile, que era nacido en Cuba, que fue segundo de Pablo Morillo, el pacificador en América. En fin, hay muchísimos ejemplos. Eh, en que los criollos mm, ocupaban los más altos cargos de la Administración Pública española, de tal manera que es necesario y es menester disipar esas dudas sobre esa mm, presencia onerosa mm, de España en América, en el sentido de que monopolizaba todos los cargos públicos. Es cierto que Carlos III eh, sí, comenzó una política hasta entonces desconocida en América, que era mm, ir nombrando funcionarios mm, de la, nacidos en, en la península en altos cargos públicos en América, pero mm, en su CENIT mm, mm, de esa política no se llegó a más del 50%. De tal manera que las causas de la independencia las podríamos cifrar, no solamente en ese vacío de poder, sino en ese encandeleamiento de la Revolución Francesa, en la leyenda negra, toda una especie de cóctel molotov que fue germinando y fue echando raíces profundas hasta que sobrevino la chispa con el apresamiento de eh, Fernando VII. Por supuesto, el mismo desorden experimentado en España con las juntas supremas, las rivalidades entre las juntas supremas, que unas no reconocían a otras, que las juntas de cada provincia eh, se creían independientes y supremas a su vez, eh, todo eso unido a esa espantosa guerra de independencia eh, española contra el ejército invasor. Y las expectativas creadas por las mismas juntas de gobierno que iban surgiendo al desgaire de los vientos y de los acontecimientos militares en la península. Por ejemplo, la abolición del monopolio comercial que tenía Cádiz, que fue anunciado con bombos y platillos en América y que luego fue... Eh, Desautorizado por las mismas autoridades, eso creó una gran confusión y, y un gran desencanto en la América porque no se atinaba a saber si es que los eh, gobernantes que en ese momento ocupaban las sedes del poder. O la sede del poder en la península era una bola de orates, o que era lo que les pasaba porque se contradecían permanentemente en sus disposiciones sobre las penínsulas americanas o sobre las posesiones americanas. De tal manera que en ese clima de confusión, de guerra, de desasosiego, surge la figura del libertador Bolívar. Eh, Bolívar, que ha sido considerado mm, mm, eh, un genio militar, mm, que lo era con algunos matices, que ha sido considerado por muchos como, casi como un semidios, prácticamente en todos los países eh, emancipados por uh, don Simón Bolívar, se le considera eso, un semidios, hasta el punto en que las señoras se tienen que cubrir las espaldas desnudas para entrar a su... Eh, quinta en Bogotá, por ejemplo, por lo menos hace unos años que, bueno, que no visito la quinta, pero en alguna oportunidad sí pude presenciar eso. Es como un semidios, es el altar de la patria, es, eh, Bolívar lo significa todo, eh, eh, la sede o el origen de las libertades públicas. Pero no hay que confundirse: Bolívar era un dictador, Bolívar fue un dictador y siguió siendo un dictador prácticamente toda su vida. Creo que el ejercicio más notable, según él mismo lo ha reconocido, fue la dictadura. Y Bolívar adicionalmente con otras virtudes, la inteligencia era una de ellas y evidentemente era un hombre inteligente, sagaz, pero era un hombre sanguinario. Sobre ese tema no nos podemos confundir y tuvo muchísimas muestras de crueldad a lo largo de su vida. Pero es que para poder entender esa disposición o predisposición de Simón Bolívar hacia la crueldad hay que entender un poco su, sus orígenes familiares, su propia familia. Por el lado. De su padre, por ejemplo, su padre era un hombre cruel, si crueldad, si se hace referencia en primer lugar a que abusó de muchas mujeres, violó muchas mujeres, eh, forzó muchas mujeres, acusó a sus maridos, aquellas mujeres que él deseaba, eh, hizo encarcelar y acusar falsamente a varios maridos para poderse aprovechar de sus mujeres. Mm, sus antepasados también eh, por el lado de su madre eran personas violentas de origen alemán eh, con muchos odios y con mucha eh, animalversión hacia castellanos, hacia eh, vascongados, hacia mm, extremeños. Eh, su familia Hedeler por parte de su bisabuelo y de su abuelo Palacios eh, pues también tenían esas características su hermana eh, María Antonia era una mujer cruel eh, ella misma confiesa haberle rajado la cabeza a, al carpintero de su hacienda de, de, de su ingenio eh, porque le falló en alguna cosa y le dio de palos y, y, y tenía unos accesos de ira eh, impresionantes también. María Antonia y, y Bolívar tenían unas características, digamos, negroides, a diferencia de sus otros dos hermanos, Juan, eh, Juan Vicente y, y su otra hermana, que eran rubietes por el lado pues alemán, y, pero ellos tenían unas características negroides y tal vez eso influyó muchísimo en el ánimo y en la disposición de Bolívar eh, contra los españoles. Y voy a explicarme por qué. Es que eh, su abuelo eh, paterno compró eh, invirtió un dinero, unos 20.000 o 23.000 ducados, para comprar uno de los dos títulos nobiliarios que fueron entregados al convento a, de Montserrat eh, para ayudar a financiar ese convento. Y, pero el título no lo pudieron obtener y ese título lo estuvieron peleando, el título nobiliario lo estuvieron peleando durante casi un siglo. Y no lo pudieron obtener precisamente porque no podían demostrar la pureza de sangre. Eh, por otro lado, su tío, hermano de su madre, eh, también ambicionaba a que la familia Palacios tuviera um, otro título nobiliario y tampoco nunca lo consiguieron. Eh, parece que su bisabuelo um, tuvo algún lance amoroso con una negra eh, y de esa unión um, nació una niña que se llamaba María Josefa. Marín y María Josefa Narín, Marín es la abuela, bisabuela del libertador Negroide eh, y heredó la fortuna eh, que le dejó eh, su padre. Eh, pero aún con toda esa fortuna, eh, pues no pudieron obtener el título nobiliario porque justamente en eh, los documentos que ingresaron a la corte y que eh, pelearon en Madrid, pues dejaban por fuera esa ascendencia negroide y, y, y sencillamente los abogados pues eh, no entendían por qué faltaba una persona en, en ese árbol genealógico. Eh, y es que ellos, por supuesto, como pertenecían a la nobleza caraqueña y eran gente pues muy estimada y, y, y de mucho dinero, pues eh, se avergonzaban de los orígenes de su bisabuelo. De tal manera que, que yo creo que en el fondo eso resintió muchísimo la familia después de un siglo de pleitos sin lograr eh, esos títulos nobiliarios, pues eh, en el ánimo de Simón Bolívar fue creciendo ese resentimiento contra la corona española y contra todo lo que significara España y, y, y la nobleza española. De tal suerte que mm, pienso yo que. Eso fue una motivación muy importante. Se dice que Bolívar maltrataba a los negritos cuando era, era niño y hay algunos escritos sobre ese tema. Era un niño cruel y fue un adulto cruel. No vaciló eh, durante las guerras de independencia declarar la guerra a muerte contra los españoles y canarios vale la pena, según el mismo documento que él firma la guerra a muerte contra eh, españoles y canarios, en la que no vacilaba en fusilar eh, prisioneros de guerra y otros prisioneros que no eran propiamente de guerra, sino simples comerciantes que vivían en Caracas, que tenían sus, eh, sus haciendas, que tenían sus eh, eh, negocios en distintas categorías de la vida comercial y a, eh, todos fueron cogidos presos sus eh, fincas sus propiedades sus casas fueron decomisadas eh, y en ese desastre que fue la guerra eh, civil porque en realidad fue una guerra civil contra eh, eh, de criollos contra españoles en esa guerra civil el estado vivía eh, prácticamente de las propiedades que remataba de los españoles Bolívar mmm, no vaciló en darle una especie de solución final al tema español, un poco eh, parodiando lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y los judíos, la solución eh, final de los judíos, eh, pues eh, esa tuvo unos antecedentes muy importantes en esa causa bolivariana. Es que Bolívar mmm, dio esa solución final, es que tenía un montón de prisioneros. Y ordenó su asesinato in misericordia a uno de sus sicarios, entre otras cosas, eh, eh, de apellido Arismendi, eh, un hombre sumamente cruel. Bolívar mismo presenció el asesinato y ordenó el asesinato de 380 y pico de españoles en, en Valencia, cuando estaba en Valencia en el año 1813. Pues eh, esa solución final, mmm, hay que decirlo de esta manera: sacaban a los. Eh, ...heridos de los hospitales, por ejemplo, y los remataban en la calle. Y a los prisioneros españoles que llevaban como un año en la más absoluta desesperanza... ...en las mazmorras de La Guaira y en las mazmorras de, eh, de Caracas y de Valencia... Eh, ...asinados, eh, hacían sus necesidades corporales aerojados, amarrados con cadenas... Eh, ...durante cerca de un año ordenó su asesinato y para ahorrar pólvora, y hay que decirlo con, con, con mucho pesar, con mucha tristeza, eh, finalmente decidieron ejecutarlos a sablazos y a machetazos y a puñaladas. Los ancianos eran llevados mmm, sentados, amarrados en unas sillas, y les descargaban los sablazos en la cabeza y en, en los miembros. Mmm, Allí se entrenaron muchos asesinos que luego fueron a la Nueva Granada, donde se hizo una independencia relativamente pacífica. Pero las tropas venezolanas, cuando llegaron a la Nueva Granada, enseñaron a matar españoles eh, en esa provincia. De tal manera que mmm, los que quedaban vivos allí en La Guaira, en, Car en, en Caracas y en Valencia, que quedaban vivos. Heridos en el suelo. Eh, los sicarios de Don Simón Bolívar levantaban una piedra enorme y les aplastaban la cabeza con esa piedra. Y, 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 y muchos otros fueron forzados a llevar sobre sus hombros un haz de leña para consumir sus cuerpos. Es decir, los mataban a puñaladas y luego los amontonaban, amontonaban estos cadáveres. Muchos de ellos, pues no eran cadáveres, sino que estaban vivos. Y les prendieron candela con esos haces de leña, y muchos de ellos murieron quemados vivos. Bolívar personalmente presenció la ejecución de 386 españoles en esa época trágica de la independencia y fusiló muchísimos otros. Hasta si se contabiliza los asesinatos de Simón Bolívar desde 1812 a 1814, suman más de 2.000 asesinatos a sangre fría y sin fórmula de juicio. Era, por supuesto, un hombre engreído, muy engreído, nunca miraba de frente. Mm, eh, San Martín, por ejemplo, dice de él que le asombraba que nunca dijera la verdad, que nunca hablara con franqueza. Eh, y otros mm, cronistas de la época dicen que hablaba a sus generales en tono humillante, eh, despectivo, era un engreído. Eh, y, y ahora en esta época, mmm, cuando surge la figura del de señor Chávez en Venezuela, eh, la verdad es que toda esa fisonomía psicológica del libertador creo que la ha asumido el señor Chávez con todas sus consecuencias. Un hombre engreído, claro, por supuesto. Eh, sin la inteligencia de Bolívar. Mm, con lo cual, pues, eh, el señor Chávez luce como un gorila frente a un hombre inteligente que era Bolívar, pero a la, a la mis al mismo tiempo hay que responsabilizar en mayor grado a Simón Bolívar por todos esos asesinatos, siendo un hombre ilustrado como era y un hombre inteligente. Por supuesto que le cabe muchísima mayor responsabilidad. Pero mm, los episodios desconocidos de Bolívar, por ejemplo, eh, hay, que, hay que narrarlos. En el próximo libro que habré de publicar, que se llama Al Oído del Rey, allí narraré muchos episodios totalmente desconocidos sobre la vida del libertador y que he venido encontrando a lo largo de todas estas investigaciones históricas que estoy haciendo. Por ejemplo, Bolívar, los historiadores no cuentan que él sitió a Santa Fe de Bogotá. Los historiadores dicen que simplemente entró a Santa Fe de Bogotá, pero no cuentan que sitió a Santa Fe de Bogotá y ordenó a sus tropas saquear la ciudad y violar mujeres durante 48 horas. Esto es un hecho histórico verdaderamente dramático. Eh, Bolívar sitió a Cartagena de Indias eh, durante varios meses eh, y cometió todo tipo de, de crueldades con los cartageneros, porque los cartageneros no querían aceptar que Simón Bolívar entrara a Cartagena, aunque les prometiera independencia. Los cartageneros querían independizarse por su cuenta y querían hacer su gobierno, pero sin interferencia, porque tenían antecedentes de que Simón Bolívar había cometido muchísimas crueldades en, en Venezuela durante sus guerras de emancipación. De tal manera que Bolívar era una figura rechazada totalmente en la Nueva Granada. Eh, fue amparado por uno de los próceres de la independencia colombiana que eh, era Camilo Torres, era federalista. Por supuesto, Bolívar era centralista, como buen dictador que era, pero Bolívar atendía todas las causas. Y fíjense ustedes que, ¿cómo no iba a atender todas las causas que cuando él se exilia por primera vez en Curazao? cuando abandona sus tropas en Puerto Cabello en 1812 y se va eh, huyendo hacia Curazao. En Curazao escribe una carta a un amigo suyo diciéndole que y confesándole que quiere enlistarse en los ejércitos de Wellington para venir a liberar a España de los ejércitos napoleónicos. Eso nos da un poco la semblanza de que Bolívar quería libertar cualquier, cualquier cosa. Es decir, él quería ser protagonista de alguna libertad, de cualquier libertad que fuese. Porque cómo podía él venir a libertar a España cuando quería en realidad libertar la América de los españoles. Es una contradicción, evidentemente. Luego, eso nos tiene que aterrizar sobre esa realidad. Eh, psicológica de don Simón Bolívar y es que él quería ser el centro de todas las libertades, eh, la que fuera, eh, quería ser protagonista de la historia, quería ser el hombre providencial que la América necesitaba. Y cuando comprendió que era mucho más fácil libertar a la América de los españoles que a España de los franceses, pues se quedó libertando la América. Y de esa manera, mmm, mmm, pues... Eh, logró lo que él esperaba lograr con sus amigos y con toda la clase dirigente eh, eh, criolla, que era la que en realidad quería la libertad. Porque los indios y la clase media y los no tan indios se sentían muy complacidos con la administración española, porque vale la pena decirlo, España llevó la cultura y el progreso a la América. de eso no cabe ninguna duda la América era muchísimo más próspera la América española, muchísimo más próspera que cualquier país europeo eh, Hay comparaciones muy interesantes en que muestran que efectivamente la gente tenía que trabajar mucho menos en América para ganarse el pan que en Europa y vivían en condiciones eh, mucho mejores que en Europa había alcantarillados, había eh, salud, había cultura, y, y mucha riqueza, por supuesto. Eh, de tal manera que es la clase criolla a, eh, la que despierta en sí misma esas ambiciones de caer sobre estas riquezas que fomentó España en el Nuevo Mundo, de apoderarse de ellas eh, a guisa de una libertad idílica, una libertad que en realidad pocos países han gozado de ella, porque después de que los españoles salieron de la América, pues eh, se aposentó la tragedia en ese continente. No ha habido sino dictadores, revoluciones, guerras civiles eh, en cada país, mmm, prácticamente sin descanso. No ha habido un minuto de paz desde que España eh, decidió renunciar a sus provincias de ultramar. Es tan fuerte que lo que los criollos planteaban era una libertad, pero para ellos. Una, porque fíjense ustedes, si no era una libertad para ellos y un progreso para ellos exclusivamente, si el primer decreto mmm, que se escribe en la Nueva Granada, en el nuevo gobierno, en ese interreño que va de 1810 a 1816, cuando ocurre la reconquista española, el primer decreto que saca el nuevo gobierno de la Nueva Granada es expropiar a los indios de sus propiedades. Expropiarlos, rematar sus mejores propiedades, rematárselas ellos mismos, a sí mismos, eh, aduciendo que ya los indios no necesitaban esa protección porque eran iguales a los demás y como todos éramos iguales, pues había que despojarlos de sus propiedades. De manera pues que, que, que todo este encanto y engolosinamiento con la libertad no fue más que un canto de sirenas eh, que abrió la puerta a unas revoluciones eh, sanguinarias, a unos conflictos internos, a guerras civiles sin cuento, a desazón, desconcierto, confusión, que mm, pues, han reinado en América y han campeado por sus respetos durante eh, los 200 años de ausencia española. Ahora bien, ¿qué lecciones nos dejan estas guerras de emancipación? Primero, que fueron guerras civiles, que fueron guerras fratricidas, guerras entre hermanos, porque dicho sea de paso, si los criollos hubiesen sido consecuentes con echar a los españoles de América por conquistadores y por usurpadores, de las tierras americanas. Yo creo que esa consecuencia tendría que haber sido echarse ellos mismos también, porque eh, eh, los criollos no eran más que hijos de blancos o nietos de blancos españoles, que tampoco deberían haber estado en esas tierras, deberían haber salido junto con los españoles y dejarle otra vez eso a los indios. Pero no, resulta que mmm, inconsecuentemente echaron a sus padres y a sus abuelos de las Américas y se quedaron en posesión de unas tierras que tampoco mm, técnicamente les pertenecían a ellos, sino que pertenecían a los indios aborígenes que eh, las ocuparon antes que los blancos. Mm, todo esto mm, para decirles a ustedes que esa figura ensalzada de don Simón Bolívar tiene sus mm, bemoles y hay que verlo como eh, un hombre con sus eh, falencias y no como el ser idealista, idílico, que fue sembrando de libertad todas las tierras americanas, eh, sino todo lo contrario. Lo que fue sembrando las tierras americanas fue de dictadura, desolación. Y hasta ahora esas tierras no se recompensan de la gran catástrofe que llevó don Simón Bolívar a las tierras americanas. Miren ustedes cuando hubo la reacción antirevolucionaria, contrarrevolucionaria y antiindependentista en Venezuela y surgió la figura de Boves, cuando Boves llegó a las puertas de Caracas y Simón Bolívar, antes de irse, saqueó todas las iglesias, se robó todos los tesoros de las iglesias de Caracas y alrededor de Caracas y sacó esos tesoros por mar. Para llevárselos en carúpano, recogerlos e irse con ellos. Y él se fue por tierra con dos mil hombres, sin intentar defender la ciudad de Caracas, sino que evacuó además a toda la población, es decir, a las 20.000 almas de Caracas. Las llevó por pantanos, por cordilleras, por planicies, por desolaciones con hambre, sin pertrecho, sin alimentos, sin comida, y 20.000 personas fueron quedando muertas a lo largo del camino hasta llegar a Barcelona, eh, Venezuela, y hasta llegar a Carúpano, donde muchos de ellos lograron embarcarse en distintas embarcaciones, pagar con lo que podían, eh, irse a las Islas del Caribe, venirse a España como refugiados, es decir... Lo que hubo fue una verdadera catástrofe humanitaria en Venezuela y en la Nueva Granada. La clase empresarial, la clase que creaba riqueza en esos países, abandonó los pa esos países y se vino a Canarias, se vino a, a se fue a Cuba eh, y se vino a España. Y desde entonces la América, que perdió esa riqueza, no la ha podido recuperar, porque en 200 años es difícil, después de eh, causar una catástrofe humanitaria, dejar desolados los países, sin alimento, las haciendas arrasadas, sin carne, eh, desolación total, sin ganado, sin industria, habiendo arrasado la América como se arrasó con las guerras de independencia pues hasta ahora no se ha podido recuperar ese capital humano, entre otras cosas por la misma incertidumbre, los mismos enfrentamientos, la inestabilidad de los gobiernos que nunca alcanzaron verdadera paz, sino contienda durante estos 200 años. De tal manera que yo creo que han sido 200 años hasta cierto punto perdidos en aras de una libertad muchas veces idílica, muchas veces eh, quijotesca, muchas veces... Eh, como una cortina de humo para amparar otros deseos personalistas y otras ambiciones personalistas. Eh, creo que ha sido un tiempo perdido estos 200 años, cuando nosotros, unidos todos, habríamos podido formar una gran mancomunidad hispánica, con un peso específico político en el mundo, eh, con un territorio inmenso y con unas posibilidades enormes de desarrollo sin esta tragedia que estamos viviendo, que es la tragedia de Chávez y sus secuaces, que es la tragedia de Ortega y sus secuaces, que es la tragedia de todos estos mesías que han surgido en la América prometiendo bienestar cuando lo único que han conseguido es hambre, desolación y guerra.